arrancamos con otra aventura. Nos encontramos en el pueblo de Boca Chica, un corregimiento del distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí. Un lugar con aproximadamente 441 habitantes, donde tú puedes disfrutar del verano, de la playa, de un riquísimo marisco, compa. Y ¿sabes qué es lo más importante? Las actividades que tenemos. Hoy vamos a hacer algo de pesca, vamos a hacer algo de snorkel, de buceo, para que veas que aquí en Panamá hay muchas cosas de que disfrutar. Esto es Panamá Salvaje. Bueno, muchachos, arrancamos nuestro viaje para la altiva provincia de Chiriquí, como les dije antes. Imagínese usted, Chiriquí tiene muchos destinos para que Panamá Salvaje visite. Es una de las provincias más diversas. Tenemos el volcán Barú, que es el punto más alto de Panamá. Hay un Cerro Punta, que Cerro Punta es un clima súper frío, bonito, Boquete. Que ustedes sabían que Boquete está de número uno en el mundo por tener el mejor café, el Geisha. Podemos visitar la meseta del Chorcha, que está ese chorro cuando usted va por las vueltas, que dicen antes de Chiriquí, que se ve un chorro desde la carretera. Bueno, ese chorro también está bueno. Dicen que allá hacen rappel, nada más que está altísimo. O sea, para hacer rappel ahí, ¡ah! Madre santísima. Pero sí podemos, ¿quién dijo que no? Si Panamá Salvaje es Panamá Salvaje, papá. De eso se trata, de mostrarle destinos a usted para que usted haga más turismo interno. Porque nosotros no tenemos nada que envidiar al otro país. Ahora, nosotros vamos es para Boca Chica. Boca Chica también es un lugar muy bonito. En Boca Chica hay personas como Marcelo, que nos está esperando allá, que les puede dar un tour de pesca, que les puede ir a llevar a hacer avistamientos de ballenas, avistamientos de delfines. Y en Isla Montuosa, ¿usted sabía que en algunas épocas del año hasta pingüinos se ven? Usted no sabía eso, para que usted sepa. Así que, ¿qué más tenemos nosotros que pedirle a otros países? Claro que no. Boca Chica, su gastronomía, espectacular. Es un pueblo pesquero. O sea, las personas ahí se mantienen con su mayor ingreso, que es la pesca. Muchos trabajan en la ganadería. Pero la parte fuerte de ellos, social, para ingreso, es la pescadería, la pesca. Así que vamos a ver muchos de estos hoy en Panamá Salvaje. ¡Equipo, nos fuimos, pues! ¡Arriba, vamos! ¡Nos fuimos! ¡Pura taquilla, tomane, loco! Pura taquilla, esos manes, friend. Pura taquilla. Bueno, mi gente, ya nos encontramos en el muelle de Boca Chica. Venimos con mi compa Marcelo Río. Turismo y pesca, Boca Chica. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias a Dios. Aquí esperándolo para llevarle a toda esa gente de Panamá Salvaje una visita. Eso. Bueno, que sea de provecho para todos los panameños y que conozcan el Golfo de Chiriquí, la comunidad de Boca Chica. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, Marcelo, hoy? Bueno, primero vamos a hacer una visita a lo que es la isla del Golfo de Chiriquí. Luego vamos a visitar las áreas donde puedes hacer algo de snorkel, algo de pesca deportiva, un poquito ahí, algo de todo. Okay. Para que por lo menos la gente sepa qué se ofrece en la comunidad de Boca Chica, qué le ofrecemos a los turistas, qué le ofrecemos a todo el pueblo panameño y extranjero que lleguen a Boca Chica. Cuando usted viene a Boca Chica, usted pregunta por Marcelo Ríos. Ojo con esto, Marcelo Ríos, él es el propietario de Turismo y Pesca Boca Chica. Ellos van a ser los encargados de darnos un super tour hoy por el Golfo de Chiriquí. Así que usted manténgase ahí, no se lo pierda, porque lo que viene va a estar buenísimo. Así que de repente algún par de tomas acuáticas de los arrecifes, porque es un langostita por ahí, tenemos un aponcito para coger un pago. Vamos a estar enseñándole todo lo que va a pasar. Ey, Marcelo, vamos para adelante, pues. Nos fuimos. Grande, ¿ves? Este está grande. Jotamuta grande. Este sí me va a morder y me va a arrancar la mano. ¿Qué tal, amigos? En Panamá Salvaje les voy a mostrar una especie de cangrejo que tenemos nosotros y es la más común en nuestras playas. La gente le dice rojo, pero en realidad se llama cangrejo naranja. Cangrejo del hábitat.
Vamos a ver si podemos agarrarlo porque este cangrejo está grande y muerde, pero durísimo. ¡Au! Ahí está. Ya me dio el aviso que esta es tu casa. Así. ¡Au, au, 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 au! No, parcero. ¿Qué va? Okay. Este es el cangrejo naranja. Y es lo que más tenemos nosotros en nuestras playas. En Panamá, más que todo en el Pacífico. Mire, esto es lo primero que lo va a recibir usted. Estos son los primeros habitantes que le van a dar la bienvenida cuando usted llegue a nuestras playas en Panamá. El cangrejo naranja o cangrejo del Pacífico. Lindo, ¿ah? Todo esto y más aquí en Panamá Salvaje. De Chiriquí es el lugar perfecto para que tú vengas a hacer turismo interno. El Golfo de Chiriquí cuenta con islas como estas, pues que mantienen una arquitectura natural hermosísima. Esta isla se llama Iglesia Mayor. Se le llama así porque si ven esta caverna, parece un templo. Imagínense usted, hasta tiene la acústica. Nada más que, pues, las paredes de ella han sido labradas naturalmente por las olas del mar. Imagínense con la fuerza que golpea la ola. Que ha hecho una caverna totalmente larga, como de unos 50 metros. Según, pues, historias de los pobladores, dice que este era uno de los lugares donde piratas quizás podrían guardar hasta sus botines. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Hasta lejos la cosa da miedo. Ajo, yo mejor me voy de aquí. Se nos cae esta pared encima. Ajo. Acciones sociales de este programa es siempre explicarle a usted cuál es el beneficio de cada cosa en nuestra naturaleza. Y es muy importante, pues, también que sepan que estas formaciones rocosas que tenemos nosotros arriba de nuestros mares son refugios de vida silvestre. ¿De qué? De pargos, de robalos, de jaibas pasteleras, de cangrejos. Cuando las aves vienen cansadas de alta mar, aquí paran y hacen un reposo. ¿Ve? Abajo también podemos encontrar puyosos, que son un tipo de molusco que se adhieren a la piedra con una ventosa y que también, pues, en estos pueblos costeros es como un método también de subsistencia, porque al agarrarlos tú sales afuera y los vendes y también tienes un ingreso para el hogar, ¿ves? Además de que los puedes comer. Así que es muy importante cada cosa dentro de nuestra naturaleza. A veces usted se pregunta, no, pero es que este poco de piedra. Hay que agradecerle a la madre naturaleza de que le dio este refugio a nuestras especies marinas. Muchachos, ¿saben qué? Por especie no, aquí nosotros seguimos, mira. Aquí tenemos, miren esto. Esto es un caracolito. En distintos lugares de Panamá lo conocemos con nombres diferentes. La gente le dice casco de burro. La gente le dice chimbimbi. Al igual también que en Veragua hay una concha que es muy similar a la concha negra que está en el manglar, que también le dicen casco de burro. Así que en distintos lugares hay, pues, nombres diferentes. Especies que tienes tú en tu Panamá y que no sabías. La playa también es un cementerio natural. ¿Por qué? Porque aquí también podemos encontrar muchísimas especies ya fallecidas. Como este cascarón de un puyoso o puyudo. Es un tipo de molusco que se adhiera a la piedra con una ventosa y que es muy delicioso su sabor. En pueblos costeros, los que los conocen, lo agarran como consumo o para la venta. ¿Qué le pasó a este? Bueno, quizás alguien lo agarró, se lo comió y vino y lo depositó acá el cascarón. Porque este cascarón funciona para el cangrejo ermitaño, que es el que vemos nosotros en la playa caminando con estos cascarones. Son cangrejos ermitaños o caricaco, así le dicen por todos lados. O sencillo, por tanta contaminación en nuestros mares y la poca atención que se le da a nuestra naturaleza, murió por el calentamiento global.
este animalito que ustedes ven aquí, en los pueblos costeros le dicen pastelera, o le dicen jaiba. Ellas, por lo general, les gusta estar refugiadas en lo que casualmente les acabo de decir que son las formaciones rocosas que están dentro del agua. Por eso se dice que ellos son un albergue, o son un tipo de refugio de vida marina. Porque hay peces, hay cangrejos, hay moluscos, de todo un poquito. Y este animalito que está aquí tiene un carácter que te aseguro que tú no vas a querer molestarla mucho. Mira esto, miren, miren esto. ¡Ay, ay, ay! Miren esto. De verdad que es una experiencia que vale la pena. Ahora, venir a la iglesia mayor y disfrutar de la caverna tampoco es que es tan fácil. Claro, tiene su dificultad, pero vale la pena, se lo van a gozar. ¿Para qué irte para otro país o irte para otro lugar a hacer turismo? Venga a Panamá, mira el Golfo de Chiriquí, hermosísimo. Ahorita vamos entonces a hacer snorkel para que vean las especies que tenemos nosotros aquí en nuestros mares panameños. Para que conozcan un poco sobre la economía, pues, y los trabajos que se hacen también acá en el pueblo de Boca Chica, la pesca artesanal con redes también es para buscar el sustento de las personas de la localidad. Aquí nada más no se hace turismo, sino que también, pues, es un pueblo de pescadores, un pueblo de agricultores, y lo que usted se va a topar cuando usted sale es gente trabajando, compa, sin temor al sol. Mira el solazo que hay ahorita, ¿vio? Es Panamá salvaje. Aguanta, aguanta. Tira. Gente, vamos a mostrarle un poquito de los arrecifes que tenemos nosotros acá en Lebolaño, Golfo de Chiriquí. Lo que aquí más que todo hay es ciriales, uno que otro cerebro, pez loro, pargos, colimumas, jureles, con los podemos encontrar una langosta. Todo depende de la suerte que vayamos a tener hoy. Sígueme en esta aventura salvaje. Thank you.
que tenemos nosotros acá en el Pacífico se llama langosta verde, la baby lobster. Cuando la ves así, que tiene esto aquí, es porque es hembra y tiene huevitos, o sea que es una hembra que está embarazada. A la vez de mostrarle a ustedes lo bonito y las especies que tenemos, también es la idea que ustedes sepan de que es un animal que hay que preservarlo. O sea, es muy rica, quizás si no hubiera tenido los huevitos, no se la lleva para la casa porque agarrar unas 2, 3 para comer está muy bien. Pero como tiene huevitos, mejor vamos a darle libertad, porque ella va a poner mucho más langosta. Vamos a ver cómo se va, venga. Para pasarla tranquilo, para pasarla en paz, si te gusta orar, si te gusta estar conectado con la naturaleza, esta es la isla perfecta, Isla Bolaños. Si quieres pasar un día en familia, un día tranquilo, ¿ves? Un asadito, te traes tus hijos, tu sobrino, no lo dudes, esto está en el Golfo de Chiriquí. Ahora, si también tienes tu barriguita y no quieres que te vean, acá también hay privacidad. Bueno, mi gente, ahora Marcelo Ríos, propietario de Turismo y Pesca Boca Chica, nos va, pues, a decir más o menos cuáles son los costos, cuáles son las mejores temporadas para venir acá a lo que es el pueblo de Boca Chica para disfrutar de un buen tour. Aquí tenemos diferentes temporadas, no solamente tenemos temporada en verano, también tenemos temporada de ballena. Nosotros para poder que las personas tengan un 100% de las posibilidades de ver las ballenas, le ofrecemos agosto, septiembre, octubre, con un 99, sin pleno invierno, hay que venir preparado para bañarse con agua lluvia. Eso. Y bueno, con la seguridad de un 99.9%, dejando ese 0.1% ahí para que haya un poquito de ese vamos a ver o no vamos a ver ballena. ¿Cuánto más o menos sale un viaje? Yo quiero venir con mi familia. Bueno, ahí depende de la cantidad de personas que vengan. ¿6 personas? 130, 140. Sí, ¿cómo no? Entre cada, vale, bastante accesible. Entre cada uno pone su platita, sí. La pasan bien, dan una buena vuelta, disfrutan. Compadre, diga su número en cámara para que la gente tenga el contacto acá. Igualmente se lo vamos a poner abajo en el sitio. Ok, nuestros números son 6286-8083, directamente conmigo. Estamos en Instagram, arroba SerTurBocaChica, Turismo y Pesca Boca Chica, nuestra página. Bueno, mi gente, hasta aquí este super reportaje, compa. Yo ahorita mismo voy a... ¡Ay, no se me caigan, Elo! ¡Que vamos a ver el arroz con pescado frito, papá! ¡Ay, Elo, nos fuimos! Mira lo que está aquí. Producto netamente del mar de acá de Boca Chica. Netamente. Esta delicia la pueden comer aquí en su fonda. Sí, como no. Restaurante, riquísimo. Cuando gusten, hay ostiones, conchas, camarones, langosta y langosta fresca. Con esfuerzo propio, sin ayuda de nadie, y así poco a poco he ido levantándolo poquito a poquito. Perfecto. Todavía me falta mucho, pero con la bendición de Dios, espero tener lo que me hace falta. Repítale el nombre a la gente del restaurante. El restaurante se llama Restaurante Bechis. Bechis. Propietaria Idalia Betsaida Barrías. Ya usted sabe, cuando usted viene a Boca Chica, Restaurante Bechis, y se va a comer una langosta fresca, vea, deliciosa, bien sazonada y con una mano llena de cariño. Bueno, amigos, hemos hecho un recorrido especial por el Golfo de Chiriquí. Disfrutamos de hacer snorkel, echamos un poquito de pesca, un buceíto, logramos ver pargo, había langosta, estrellas marinas. Para que usted se diera cuenta que este es un lugar especial para que usted lo visite si usted es de esas personas que le gusta estar completamente unido a la naturaleza, papá. Bueno, mi gente, yo los dejo porque ya el programa se acabó, yo sí voy a seguir bañándome. Así que, hasta ahí.